Bueno, se va a iniciar ya la actuación de este cuarteto sevillano. Tenemos cuatro sillas en el escenario. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Querido público, bienvenidos nuevamente a nuestro gran espectáculo. Un, dos, tres, ¡Hipnosis! Y para esta nueva sesión voy a necesitar de nuevo su colaboración. A ver, ¿hay algún voluntario en la sala que quiera ponerse en manos de este hipnotizador? Muy bien, señor. Suba usted al escenario si es probable. ¡Un aplauso para este participante! ¡Pase, pase! ¿Eh? ¡Oh! ¡Su cara me suena! ¡Sí, hombre! ¡Usted estuvo en la anterior sesión! ¡Usted es el que estaba en butaca! ¡Adolfo! ¡Ese hombre tan simpático! No, señor. Soy su primo. No tengo nada que ver con el cambio climático. También vengo de Valladolid. Mi primo Adolfo me ha invitado a semifinales. Dice que ya solo quedan los grupos con mejor calidad. ¡Y que lo diga, amigo! ¡Y que lo diga! Bueno, ¿y cómo se llama usted? Me llamo José, pero puede llamarme Pepe. ¡Pues encantado! ¡Pepe! ¡Encantado de conocerle! Y si no le importa, voy a seguir buscando gente. A ver, a ver. La otra vez salió un miembro del jurado, una ninfa. Vamos a buscar a alguien de por aquí de Parco. A ver, alguien de Parco se arriesga y sale. ¡Pues cojame a mí, que tiene el Parco de autoridades! ¡Teo! ¡Es usted la Teo! ¡Vente para acá, Teo! ¡Vente para acá! ¡No va a salir verse hoy la Teo! ¡Vente para acá, ya! ¡Vente para acá! ¡Va a salir la chiripón del cuarteto a todos lados! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡La acabamos de liar con la alcaldesa aquí, eh! Bueno, pues mientras baja, voy a buscar un nuevo voluntario, voy a buscar un nuevo voluntario, a ver. Alguien que esté contento, alguien que esté animado. ¿Animado? ¿Ha dicho alguien que esté animado? ¡Entonces salgo yo, Quillo! ¡El Quillo de Cali! ¡Vete para acá, Quillo! ¡Este estaba en la anterior sesión! ¡Usted es el que estaba en Gallinero! ¡Vente para acá, Quillo! ¡Vente para acá! ¡Sube, Quillo! ¡El Quillo de Cali! ¡El Quillo! ¡No! ¿Pero de dónde viene con esos andares tan raros? ¡Desde luego! ¡Vengo de la barra del teatro! ¡De ponerme ciego! ¡Esa cara me suena! ¡Oh! ¡Este es el señor que me indicó para llegar a esta ciudad! A ver, a ver... ¡Pues sí que es verdad! ¡Iba yo en mi cadijeré! ¿En tu cadijeré? ¿Eso qué es, oh, eh? ¿Tú estás loco? ¡Que no, Quillo! ¡Que iba en mi cadijeré! ¡Mi derbi, mi moto! Me ayudó, pero no mucho que digamos. Es que entrando en Cádiz me perdí. Y entonces decidí preguntar. Me encontré con este señor, así, medio mareado. Y le voy a preguntar, perdone, pastillero. Y me dice, pastillero no, borracho nada más. Borracho nada más. ¡Ya estoy aquí! ¡Ya estoy aquí! ¡Buenas noches, gaditana! ¡Buenas noches, gaditano! ¿Qué pasa, guapa? ¿Qué pasa, Vico? ¡Tenemos aquí a la alcaldesa! ¡Tenemos al Quillo de Cádiz que no te vea como viene hoy! ¡Y tenemos a Pepe! Por cierto, Pepe, siendo usted de Valladolid, ¿qué le trae por esta ciudad? Aparte de conocer el carnaval, vengo a ver al Cádiz, que este año está en primera división. Creo que le han dado una mala información. El Cádiz en primera, ¿la le duché en alguna parte? Claro, la prensa decía que hoy venía el Levante. El Cádiz está nada más que regular. Los jugadores no corren, van muy lento. No levantan la cabeza desde los tiempos de hoy. Claro, ¿cómo se podía tener el equipo a Pavoni? Al menos en baloncesto va muy bien. ¿En baloncesto? ¡Creo que se estáis confundiendo otra vez! Que no, Guillo, que yo viniendo de Sevilla por la autopista vi el resultado de un partido. Jerez 65, Cádiz 103. Bueno, Pepe, ¿y qué es lo que más le ha sorprendido que esta en nuestra ciudad? Pues que los gaditanos no están tan gordos como suelen criticar. ¿Los gaditanos gordos? Nunca he escuchado eso de nosotros. No, pues no dicen que los de Cádiz son muy grasosos. ¡Ahora!
Lo que sí es verdad es que no podremos jugar a la Oca hasta que no pasen unos pocos de años. ¿Y por qué? ¿Quién ha dicho eso? ¡Ay, la gente! Porque no podremos ir hasta entonces de puente a puente. Bueno, señores, vamos a dejarnos de charla, que todavía me queda un asiento libre. Así que voy a buscar uno más y así ya podremos comenzar. A ver, ¿estaría alguien por ahí? ¿Nadie? ¿Nada? Señores, que salga alguien, que si no me estropeáis el espectáculo, ¿eh? Bueno, os saldré yo, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y este hombre de dónde sale? ¿Qué viene, de una obra? No, yo trabajo ahí al lado, en Tramoya. Pues menos mal, hijo. Gracias por echarme el cable. ¿Y cómo se llama si es tan amable? Pues me llamo Curro, y por eso ahora mismo curro. Y no te metas conmigo que te curro. Pues encantado, Curro, encantado. Vaya los personajes que tenemos aquí, vaya personal. Señores, ¿ustedes a qué se dedican? ¿En qué trabajan? Yo soy barrendero, por eso siempre estoy de tan buen humor. ¿Que usted está de buen humor porque es barrendero? Pues no lo entiendo. ¡Claro! ¿No ve que siempre va riendo? Ahora, con lo que gano, me voy a la selva y seguro que la dejo sin animales. ¿Que usted va a la selva y la deja sin animales? Pues tampoco lo entiendo. ¿Que sigue yo que la dejo sin animales? ¡De todas las trampas que tengo! Que si el coche... Bueno, seguro que usted no tendrá tantos problemas para llegar a fin de mes, Pepe. No, señor. Estoy jubilado desde el pasado verano. Por eso mi tiempo lo dedico a rascarme el Cayetano. La paga que me quedó no es mala, que digamos. Lo que me permite comer fuera en restaurantes caros. El otro día cené pato al horno con un amigo de Borno. Lo llamaron por teléfono y se tuvo que marchar. En fin, me quedé solo. ¡Qué mal rato! ¿Y qué hizo? ¿Por qué voy a hacer? ¡Pagar pato! Como todos ustedes saben, yo me dedico a la política y me encanta mi puesto. ¿Por qué? Porque yo misma cuando quiera me subo el sueldo. Pues yo le confieso que soy apolítico, porque en política no creo. Pues a mí me pasa algo parecido, porque yo soy ateo. Ahora, yo no suelo salir afuera al restaurante. Prefiero quedarme en casa y comer con mi gran amiga Carmen. ¿Qué pasa? ¿Que tu amiga Carmen es muy buena en la cocina? ¿Qué va? Que mi amiga Carmen es muy buena en la cocina. Bueno, pues a lo que me dedico yo ya lo sabéis. Pero ¿qué me gustaría vivir como un rey? Recurro, pues ha venido usted al sitio adecuado. Porque ahora mismo vamos a comenzar nuestro gran espectáculo. ¡Un, dos, tres! ¡Hipnosis! Y para ello, nos ponemos todos de pie. Nos relajamos, se nos caen los párpados, cerramos los ojos, los de la cara nada más, hombre, los de la cara nada más. Y cuando yo diga tres, entraréis en un profundo sueño, en un profundo sueño. Dos, tres, nos dormimos. Muy bien, estamos dormidos, profundamente dormidos. Y nuevamente, a la de tres. ¿Qué? ¡Burro! ¿Rey? ¿Quería usted vivir? ¡Tiempo! ¡Pues a ver qué te parece ahí! ¡Un, dos, tres, despierte! ¿Qué? ¿Se nota usted distinto? ¿Con otro toque? Sí, me noto un poco más, carajote. ¡Amara con usted, Teo! A ver, siga mis dedos, siga mis dedos. ¡Oh! En su mente, no la pueden notizar, en su mente pasa algo extraordinario. ¡Claro! Seguro que ve en mi cabeza con miles de ideas sobrevolando. No, lo que ve es su mente en blanco. Pues a mí me da igual lo que tú veas. Yo no creo en estas cosas. Cadi tampoco te cree, Teo. Y en cambio te vota. Capitano, ustedes sí que parecéis hipnotizados. Todos criticáis al ateo constantemente y cada vez la votáis más gente. ¡Vamos ahora con usted, Pepe! Tiene usted al lado una política. Así que vamos a darle a esto un toque internacional. Y a la de tres, en George Bush. ¡Se convertirá! ¡Un, dos, tres, despierte! ¡Wow! ¡Wow! No, 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 pero para que lo entendamos, dilo mejor en español. ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Mataremos 400 millones de musulmanes! ¡Y un dentista! ¡Y pasión dentista! ¡Si ellos son grandes profesionales! ¡Ves cómo a nadie le importan los musulmanes!
Bueno, ahora todo se arregla utilizando la fuerza. Para solucionar los problemas, lo mejor es venirse a España. A Zaragoza, sí señor. Y tratar con las mujeres allí. Así avanzaría España. ¡Oh, my God! ¿Y por qué a Zaragoza? Porque más va Alemania. Bueno, ya solo que no estoy, Quiño. A ver, vamos a darle esto ahora. Vamos a cambiar la autonomía. Y a la de tres, será usted... ¡Caro Romera! ¡Un, dos, tres, despierte! ¡Bona nit! ¡Soy Josep Lluís! ¡Josep Lluís! ¿Y a ver si no es capaz de pronunciar bien el meu nom? ¡Duérmete, hijo, duérmete! ¡Y despiértate con más sentido del humor! ¡Un, dos, tres! ¡Buenas noches! ¡Soy José Luis y a su disposición me presto! Pero llámame mejor Pec, que es más carnavalesco. Bueno, ya que estamos todos hipnotizados de políticos, vamos a aprovecharlo, que ahora vienen cerquita las elecciones. Seguro que querrán contarnos algunas de vuestras proposiciones. Vamos a debatir. Hablemos de la seguridad laboral, tan escasa y tan importante hoy día. Cada día muere un hombre en el Tajo. ¿En el río? No, en el trabajo. Pero curiosamente, esta estadística no se cumple en Cádiz. Claro, es que en Cádiz se trabaja de forma más segura. No, es que en Cádiz no hay trabajo, chula. Lo que más me gusta de este country es lo de 2.500 euros por baby. ¡Qué bien! ¡2.500 euros! Yo tengo una amiga que está a punto de tener un bebé. ¡Congratulations! ¿Y qué espera? ¡Porque salga todo muy bien! Bueno, hablemos ahora de la educación, otro tema importante de actualidad. Mi promesa electoral educativa. Nos gastaremos 1.000 millones de euros en montar ópticas en todas las barriadas. ¿Y así va a arreglar la educación? Está usted muy equivocada. ¡Que no! Ya verá cómo toda la gente sale graduada. Señores, dormirse, hombre, dormirse. Vaya la tontería que estáis diciendo, vaya tontería. Señores, vamos a sacar de aquí una conclusión electoral. En estas elecciones vamos a votar partido gay. El partido gay debe ganar. Porque ya que viendo que salga el que salga nos va a dar por culo, por lo menos que lo haga un profesional. Hipnotizado. Uno, tres. Hipnotizado, me tienen hipnotizado. Las tablas de este teatro, tanto ensayar para poderte cantar y verme en este escenario. Hipnotizado, me tienen hipnotizado. ¿Qué quieren que yo les diga? Señores, termina aquí la parodia del cuarteto de Sevilla. Bueno, pues termina la parodia del cuarteto de Sevilla. Libby, usted es apto cum laude en este tipo de menesteres cuarteto. Un rápido análisis de esta parodia. Cuarteto que le viene grande los cuartos de final, engañado por la crítica que inclusive ella la leí era buena, de gente de Cádiz. Yo no lo veía el cuarteto, no malo, pero tampoco era el bombo que se le dio. Lo que pasa es que si te dejas llevar porque vienen familiares a verte, te confunde hasta la propia agrupación. Ahora en semifinales, en cuartos, cuando se ve verdaderamente las agrupaciones que valen, ya el público te cambia la tortilla. Pero vamos, no se vienen abajo, están interpretando y es complicado, Fernando, pero no se vienen abajo. Lo que pasa es que el guión, claro. Ahora el puente Carranza. Tiene una vía nueva pa' todos los coches que al día pasan. Funcionan dos direcciones. Es un carril reversible para evitar retenciones. Por fin he evitado aguantar atasco de loco. Duerme. El puente ha ganado salero, el gaditano puntero. Porque con este carril tiene un nuevo aire carnavalero. No estoy majarón, sé por qué lo digo. Y es que ahora el puente tiene un carril con doble sentido. Delphi te lo han cerrado, cada vez más parado. Tordinero trajeré, Adi. Despierta ya de una vez, despierta ya de una vez. ¡Pito! Vamos a cambiar otra vez de estilo. Vamos a hacer este cuplé a estilo de comparsa, con sentimiento, dánselo con sentimiento. Vamos a hacer este cuplé como si fuera la comparsa de los gitanos del puerto. ¡La tele! La tele nos bombardea, el por culo que están dándonos con la serie Yo Soy Vera. Tienen muchos seguidores,
mi parienta coge el mando y todas las tardes la pone. Tengo que tragarme la seriecita de loco. Pero ya me estoy hartando, ahora yo cojo el mando. Ya no veo más la fea que tanta fea me está afectando. Cambio de canal, vamos a ver qué pasa. Y sale la fea de la alcaldesa dando una charla. Nerfi te la han cerrado, cada vez más parado. Por dinero está Jerez. Javi, despierta ya de una vez. Despierta ya de una vez. ¡Listo! Bueno, pues ahí están bien, los cuplés y ellos están aguantando, nunca mejor dicho, el tipo. El tipo está dándonos caña. Un poquito, ¿no? Y no nos enfadamos. El cambio resultante es meternos con ellos. Ya verá cómo se enfadan. ¿Cuerno quemado? ¿Cuerno? ¿Ha dicho usted cuerno? Pues hay que aprovecharlo, caballero. ¡No has dormido otra vez! Seguro que alguna vez han soñado ustedes con ser torero. ¡Por la una, a las dos y a las tres! Hay que ser torero. Prepararemos un ruedo que tenga tabulaero. Esto va a quedar puntero, hay que ser torero. Ya nos vamos a convertir. Hay que ser torero. Presentemos a nuestro primer espada. Sí, espada. Espada, darle con la montera en la cara. Pero con eso vas a torear, puñeta. Ah, no, pero para torear no se necesita una muleta. Déjese de rollo y díganos quién es usted. Yo soy José Tomás y coméis todo de él. ¿Usted? ¿Usted también es diestro? No, yo soy zurdo. ¿Y qué hace con una manguera en el ruedo? Yo soy el bombero torero. ¿Y cómo se llama bombero torero? Yo me llamo Chicuelo. Pero si ese hombre es más antiguo ya, si ese es de la generación de mi tatarabuela. Bueno, yo lo he dicho por Chicuela. Y con esa pinta va a torear, quítate eso, anda. No me gusta que a los toros te pongan la minifarda. Está muy gordito para torear, ¿eh? No te veo yo con mucha gana. Sí, si este en vez de darle la vuelta al ruedo va a dar la vuelta a campana. ¿Y ese hombre qué hace ahí? ¡Ahí tirado, mira el tío! ¿Qué quiere? Si es que estoy en el tendido. Hombre, levántese. Que ahí tirado se ha puesto usted todo colorado. ¿Colorado? ¡Colorado no, que te pilla el toro! ¡Cuidado! ¡Díganos cómo se llama! Antonio Franco, señor. ¿Franco? ¡Claro! ¡Por eso se ha escalado! ¡Mira! ¿A dónde va? ¡Persiguiendo ese pan! ¡Estése quieto! ¡Que ya usted es mayorcete! ¡Ay, es que yo soy un gran seguidor de Manolete! ¡Que comience la corrida! ¡Salgan los toreros a la plaza! ¡Vaya hombre! ¡Vaya hombre, qué oportuno! ¿Sí? ¡Sí! ¿Qué pasa, Quillo? ¡Hola, aquí dando un paseillo! ¡Ahí está Arturo! ¡Ahí está Arturo! ¡600 kilos! ¡Qué buena pinta! No, si quiere me pongo a dieta, picha. Es la primera vez que veo un toro con tanta grasa. Pues yo es la primera vez que veo un toro con gafas. Pues se ve a un toro moviendo tan, con buenos genes. Desde luego, no los esconde. Es que mi padre era el toro de Horne. Ese toro se atorra. Ese toro se atorra. Dele en la espaldita. No, ponme mejor, una torerita. ¡Toma! ¿Pero qué haces, chaval? ¡Nah! ¡Que te va a llevar la bandera en torea! A mí no me hagas eso más, ¿eh? Que te cojo, te estás por el suelo y te piso, ¿eh? Primer aviso. Ese toro corre muy lento. Se mueve como sin ganas. Han traído de los Sanfermines. Conmigo duraba el encierro una semana. ¡Ay, cómo se arrima! Eso está falto de cariño. Necesita un abrazo. Bueno, hijo, el torero no quiere nada conmigo. Nada más que hace darme capotazo. Hoy quiero darle la vuelta al ruedo. ¡Amacho! ¡Quiero que el público se lo pase bomba! ¡Oh, qué bien! ¡La vuelta al ruedo! ¡Por fin me tocará la sombra! A ese toro hay que llamarle la atención de alguna manera. ¡Está distraído! ¡Hay que ponerlo de frente! ¡Toro! ¡Toro! ¡Mira! ¡Ahí tiene una vaca para que le entretenga! ¡Holo! ¡Vámonos al sol! ¡Ah, su maestro! ¡El patio botón! ¡Vámonos a la sombra! ¡Maestro!
¡Vamos al sao! ¡Por el gallinero! ¡Vamos a la chambra! No, si lo que te quiero es matar de un resfriado. ¿Qué hace esa mujer ahí en medio? ¡Esto no tiene lógica! ¿Que no de qué? ¡Ni la que pase de Verónica! ¡Toro! ¡Que te ríes, desgraciado! ¡Que te ha cogido el toro! Claro, es que por eso estoy desconado. ¡Dormirse todo, hombre! ¡Dormirse todo otra vez! ¡Vaya de tontería que está diciendo, eh! ¡Nos vamos a volver a despertar! ¡Vamos a volver a ser torero! ¡Pero torero, cuartetero! ¡Que viene nervioso este coso! ¡Sin miedo y sabiendo que hay que coger toro por los cuernos! ¡Que quieren hacer una buena faena para salir triunfante y poder salir así por la puerta grande! ¡Un, dos, tres, despertamos! ¡Vamos a terminar esto de la última forma, de la única forma que sabemos! ¡Cantando un paso doble, chirigotero! ¡Vamos a hacerlo, eh! ¡Te conocí en una cruz! ¡Un, dos, tres! ¡Te conocí en una cruz! Te vi desde las alturas y pude tocar el cielo. Desde tu cielo bajé, porque contigo prefiero tener los pies en el suelo. Cuando decidimos volverte a ver, mis ojos me lo impidieron. Porque el destino quiso que te visitara dentro de un muñeco. Pero aquí estoy otra vez y te traigo mis poderes. Para intentar hechizarte, me miraste fijamente y me ganaste, porque al final fuiste tú quien ha logrado hipnotizarme. Caí, caí, caí. Quiero borrar de tu mente a toda esa mala gente que te cierran las empresas. Caí, caí, caí. Y aquellos gobernantes que no son más que mangantes, los mandaré a hacer puñetas. Quiero aliviarte tus males, porque la gente no sabe que tus familias no viven nada más que de carnavales. Me gustaría ser tu paisano, aunque ese deseo no está en mis manos. Pero eso podré remediarlo, así que he puesto a pedir. Ya que no nací en tu tierra, permíteme al menos que me muera aquí. Caí, caí, caí. Gracias.